decision if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes me better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game I'm gonna play it, yeah. Estamos haciendo tres pull-ups, no. Primero son cuatro series. Tenemos 15 kilos aquí en el cinturón. ¿Qué es esto? Vamos a hacer lo que son cuatro series de 10 a 12 pull-ups con un descanso de un minuto nada más. Entonces, ese es el primer serie. Vamos ahora por la tercera. I hope that you're
Ok, ahora vamos ya con la cuarta. Como pueden ver, el dorsal ya está, ya se empieza a sentir. Entonces este primer ejercicio es para ir calentando un poco más que nada. Entonces los anuncios de YouTube, espérenme. Descubre las soluciones de inversión que GBM tiene. Estamos aquí con el cronómetro, como pueden ver. Ahora vamos por la cuarta. Hay que apretar. Nada más es un minuto de descanso con 15 kilos. Vamos por la siguiente. De esto vamos a realizar 5 series, llevamos 4, vamos por la siguiente, ok. Esta rutina la puedes realizar sin peso. Yo estoy metiendo ahorita mi planificación para aumentar lo que es fuerza y resistencia, un día en donde integre lo que son ejercicios con un poquito de lastre para igual ir mejorando en esa fuerza, y el siguiente día que hago espalda lo meto pura reps bodyweight para ir ganando resistencia. Entonces hoy tocó lastre, ahora vamos con el que sigue. 10 segundos. Go.
aquí el secreto de esta serie, aunque no vayas terminando lo que son las reps, pero descansa y vuelve a hacer otra inmediatamente. Aquí el secreto es el tiempo corto de descanso para obligarnos a dar mayor intensidad. Ahora vamos a descansar más o menos unos 2 minutos y medio y pasamos al siguiente ejercicio. Para el dorsal vamos a hacer lo que son, vienen siendo como tipo front lever raises, pero como una progresión más fácil, que es en rodillas. La voy a poner aquí para que la puedan ver y la puedan hacer. Yo normalmente lo hago completo, pero ahorita como mi cabeza va a pegar ahí, pero también es muy funcional el hacer con las rodillas, como ahorita lo van a ver. Igual 5 series, vamos a hacer 10 reps bien hechas y aguantando la negativa, muy importante. Seguimos descansando. Muy importante, no se olviden de tomar agua. Siempre hay que estar bien hidratados. Bien, pueden ver esta parte de aquí. Este ejercicio es muy bueno porque es como si estuviera haciendo un tipo pull down en el gimnasio, o un tipo pull over, porque estamos dando esa extensión al dorsal, como pueden ver aquí. Entonces, muy recomendado. Ahora vamos con la primera, 10 reps. Vamos a pasar a descansar un minuto y vamos a la siguiente. Fight back.
Este lo vamos a dejar en 4 series de 10 reps. Es muy importante que mantengamos los brazos siempre estirados aquí para que el dorsal siempre trabaje. Este movimiento nada más. Recto, estira dorsal y así. ¿Ok? Aquí. Porque si flexionamos aquí el codo, vamos a estar resistiendo un poco más con el antebrazo y estas cosas. Entonces, siempre recto y subimos. Siempre recto. Ese es el principal objetivo. Vamos con la última de 10 reps. Thank you.
Recuerden, siempre brazos rectos. El movimiento debe ser siempre aquí, para sentir en el dorsal. No doblen los brazos. Descansamos 2 minutos y ahorita vamos a seguir con lo que son agarre neutro. Vamos a hacer con 15 kilos, 8 reps, entre 8 y 10 reps. Yo voy a sacar, voy a tratar de sacar las 8. Entonces vamos. Aquí vamos a buscar entre 7 y 6 reps, estoy sacando de 6 reps. Ya llevamos el trabajo de las pull-ups con el peso, que son las 5 series de 12 o de 10. Ya llevamos lo que son las tipo pull-overs, que son front lever raises con rodilla. Y ahora para lo que es la parte de aquí, del brazo, y también seguir ganando mucha fuerza en el antebrazo, son los jalones aquí, ¿ok? Siempre rango completo, estiramos hasta abajo, son con 15 kilos, igual esto lo puede hacer, toda esta rutina la puede hacer body weight, para que la pruebes primero, igual sube las reps a 15 o a 20, y ya después puedes proceder a meter algo de peso si quieres, pero no es necesario. Descansamos unos segundos más, vamos por la tercera.
loves me, she just wants to fool me. Got me feeling something, got me feeling nothing. I feel hard with me, so she thinks I'm funny. She thinks I get lucky, spending too much money. She says she wants my necklace, put her on the guest list. Hope I don't regret this, hope I don't regret this. I'm feeling hella reckless, cashing all my checks. Cookies on my neck, shit, she's on the offensive. I do not know my settlers, still I'm gonna get it. Yeah, I have a breakfast, live until I'm breathless. I'ma stay progressive, she gon' stay obsessive. Life is so expensive, do everything excessive. I think my breath is affected. They're thinking she's aggressive, yeah. She's talking to my section, yeah. I think I've been a lesson, yeah. And we ain't getting mercy. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, show me. And we ain't getting mercy. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, and show me. Cause we ain't getting mercy. Yeah. We ain't getting mercy. Yeah. She's sitting up in the front of the class, using that ass, cheating her past, keeping her bad in her brain in her lap. She's been so bad with the men in her past, now she just wants the professor so bad. I'll give her lessons that she never had, like taking a freshman and teaching her math. I'll keep her guessing until she arrives. She always leaves them guessing, they don't know what's missing. Learned it from the best, man, she probably never listened. Hands on sessions, points for attending. She asks a lot of questions, I answer with my presence. I sit back while I'm texting, said she wants to get it in. Said she'll bring her best friend. Know what happened next, man. You know what happened next, man. Treat her like a guest, man. Rolling out the best, man. She had a recession, yeah. She wanna stay for me. She wanna play for me. She wanna stay for me. And now I'm all up in it. I'll be back in a minute. I'll be back in a minute. Make a check in a minute. And now I'm all up in it. These girls on me.
doing what we want. She likes it when I treat her good. She likes it when I treat her bad. She likes to travel all around. I take her everywhere in bed. Let's go. Yeah. Oh, you fucking with a man, girl. You throw it right back, know I like that. I'ma bite back, you know I become a fan, girl. The way you throw back like a Kodak, girl, you own that. Cruise around without a plan, girl. We'll never go back, girl, you know that. You were so bad, let's just spend a couple grand, girl. You know you're fucking with a man, girl. Bien, ahora vamos ya con lo que es la última. 12 reps, hay que lucharlas al final. Ya después del volumen que llevamos con el lastre y con las, pues el esfuerzo que llevamos, estas ya pueden costar un poco, pero hay que apretar al final. Falta ese otro ejercicio y terminamos. Pueden ver, es una rutina, un workout corto, no tan extenso, pero hay que darle buena intensidad. Vamos. Y recuerden, no hay excusas para entrenar en casa. Con esta barrita que tenemos aquí, un poquito de inteligencia y saber organizar bien, podemos ponernos mamadísimos o entrenar para superarnos también. Descansamos 2 minutos y pasamos al último ejercicio, tracción
horizontal, muy importante para dar lo que es esa anchura a la espalda. Una cosa es amplitud, otra cosa es anchura. Entonces hay que meter ejercicios con patrones horizontales y los Australian pull-ups aquí son muy buenos. Si no tienes lo que es una, si no tienes lo que es una barra así tipo Australian, lo que puedes hacer es con dos sillas, ya lo he explicado en algunos de los videos, con dos sillas y un palo de escoba a la mitad y lo haces como si fuera una barra así, y ahí haces tus Australian sin problema. Yo antes lo hacía así, así que pueden intentarlo. Vamos a seguir descansando y ahorita le damos. Bueno, hasta aquí. Hasta aquí está lo que es la rutina Spartans. Espero os haya gustado, les haya servido un poco. Como pueden ver, podemos armar un muy buen entrenamiento. Esta te invito a que la sigas en tu casa. Puedes poner el video e irla haciendo conforme yo voy haciendo los ejercicios. Muy importante, la puedo hacer sin peso. De hecho, esta yo la empecé a hacer sin peso y es bastante buena, me ayuda a progresar mucho, sobre todo también a fortalecer lo que es el antebrazo. Pero como entrenamiento de espalda y de bíceps, que también el bíceps está implicado, nos sirve bastante bien. Entonces te invito a que la intentes, la pruebes, y si te gusta este tipo de rutinas, que grabe completo, puedo grabar de empuje, de supersets, de muscle ups, de lo que quieras, déjamelo en los comentarios. Espero te haya gustado el video, suscríbete y nos vemos para la próxima. Que terminen como este hombro. Hasta luego.